Lo que a mí me mueve, el ponerle voz a todo lo que viví en estos años, es una forma de sanar, de trascender. Tengo que vencer los miedos y hasta en este momento lo estoy sintiendo, siento el miedo. Pero también sé que después de poder expresarme, de poder contar, porque todo eso está guardado, lo tengo en el cuerpo, me acompaña. Y a medida que voy hablando, voy sintiendo ese alivio, voy transformando y hasta voy avanzando, me voy animando a más. En mis vivencias, lo que sentía, no en mis vivencias, en la violencia, mucha oscuridad. Es mucha oscuridad. Y a medida que le voy poniendo voz y voy confiando en mí, voy sintiendo que el camino nuevamente se vuelve a iluminar. Es increíble. Es increíble cómo se le puede llevar al cuerpo tanto miedo y cómo es difícil porque se instala, pero voy a arrancar desde mi niñez, desde cómo soy. Más allá de este instante, me sentía una niña feliz, pero también solitaria. Crecí en una familia en la que el demostrar amor no era lo habitual. No existía el contacto, no existían los besos. No existían los abrazos. En algunos momentos de mi vida iba creciendo y sentía una libertad completa porque yo escuchaba hablar a mis amigas y ellas tenían que dar explicaciones en sus casas de a dónde iban, por qué hacían. Y yo no. Yo me sentía libre, podía moverme de un lado para el otro. Pero a su vez, había algo que sentía en el corazón que era, ¿dónde estoy? No me ven. ¿Por qué no me registran? Mis padres no, sentía que no me registraban. Entonces, buscaba ser la mejor en cada cosa. Cuando estudiaba, daba el 100. Ahí daba el 100. Cuando hacía deporte daba el 100. Y buscaba la perfección para ser aceptada, amada, querida. Y a la vez que vivía eso, también vivía los gritos. Los gritos de mis hermanas. Pero sentía que eso no era sano. No era sano para mí estar llegando a los extremos para ser amada. No. Y
Y me fui alejando y fui buscando otros caminos. Hasta que un día sentí que ya no podía vivir más en esa casa, en... Faltaba amor. Me faltaba amor. Y me fui. Me fui y arranqué mi camino. Y seguí, seguí, hasta que me enamoré. Me enamoré y me proyecté. Y bueno, y así construí esa relación. Al principio cómo siento el miedo cuando tengo que hablar y cómo me bloqueo cuando hablo de violencia porque confunde, porque sentí amor. Y es raro eso. Es raro. Para mí aún cuesta cómo esa persona que elegí es la persona que daña, que lastima. Como esa persona que elegí como padre de mis hijos es esa persona. Y eso me llevó a cuando esa edad en la que me fui de casa, en la que escribí en un cuaderno, porque esa era una de mis preguntas. ¿Cómo las personas que más se supone que te tienen que amar en el mundo, en la vida, los padres son las personas que más daño sentía que me hacían en ese momento? Y lo mismo me pregunto, pero bueno, ahora ya con otra conciencia. Volví a escribir cómo la persona que elegí, que como padre de mis hijos y como mi pareja, es la que más daño me estaba haciendo. Y no lo entendía. Y por eso me costaba tanto decidir que separar y decir, basta, hasta acá. ¿Hasta dónde el amor y hasta dónde el permiso de del daño? Y bueno, al principio fue amor y todo fascinante y juntos y bueno, algo especial, algo tan especial como parar a toda la gente que me quería, me la encontraba por la calle y le decía, uy, les presento, él es mi pareja, me enamoré, por fin me enamoré y qué lindo que es y me sentía especial y sentía que todo era especial. Y bueno, me pasó que decidimos que queríamos tener hijos, que queríamos vivir en otro lugar y empezamos a proyectar, elegimos otro lugar, lo elegimos juntos y pudimos irnos juntos a ese lugar. Y hubo un día en el que hubo un quiebre. Me acuerdo que
estaba mi casa. Y él tomaba. Y volvió de una comida. Nos pusimos a hablar y me agarró del cuello. Y me dijo, ¿cuándo vas a encarar? ¿Cuándo vas a encarar a trabajar? Yo estaba trabajando, pero no era suficiente el dinero para él. Y me agarró contra la pared y me agarró. Me agarró del cuello y me dice, encara, pendeja. Y fue en la cara de esa persona que idealicé y de ese amor, vi odio reflejado en los ojos. Ese día me acosté y al otro día me fui. Me fui y dije, acá no vuelvo más. No concebía de que alguien me pusiera una mano encima. Y me fui. Me fui y me acuerdo que empezó a llamar a mis amigas y bueno, una de mis amigas sí sabía lo que había pasado. Yo me había ido y bueno, y ella se comunicó conmigo diciéndome que él estaba mal, que él quería verme. Y bueno, lo que hice fue volver a esa casa y en el recorrido me acuerdo que fui caminando y lo que más pesaba en ese momento, lo que más pesó en ese momento fue, ¿y cómo hago para buscar más trabajo? Él me dijo eso. Yo ahora que estoy hablando, tomando distancia de ese momento, digo, pa, pero lo importante fue, me agarró del cuello, ¿cómo? No, eso no. Y bueno, volví, me pidió perdón, me dijo que no recordaba nada, que lo perdonara, que me amaba, que había tomado, que no se acordaba de ese momento y lo que le dije es que nunca más me iba a poner una mano encima. Y no lo hizo, no me puso nunca más una mano encima. Pero ahí fue el quiebre. Ahí sentí que entré en el mundo, ahí sentí, no, siento ahora que lo estoy viendo, en ese mundo de aceptar, de que me importara tanto lo que él me decía, que fue un amor en el que quería complacer. Y dejé de escucharme. Y acepté. Y bueno, me lo guardé. Eso no lo hablé. No lo hablé. Quedó en mí. Thank you.
pensar que nada era suficiente. Qué horrible había quedado después del parto. Que no tenía condiciones. Qué mal cocinaba. En algún momento también estaba el qué mala madre. Qué mala madre que sos. Si en algún momento yo quería tener ese espacio para mí. Yo ya no podía salir de casa, solo podía salir a trabajar o a estudiar. No existió salir con mis amigas, tener momentos de charlas. Empecé a dejar de ver. No podía verlas. Ya no podía hacer lo que me gustaba. Y aún así, seguía siendo normal para mí eso. Y fue él el que me dijo si somos papás otra vez. Y había pasado muy poquito tiempo. Y yo lo confundí con amor. En ese momento, hubo una persona que me acompañó en ese camino, una psicóloga a la que sí le conté y me dice, ¿vos estás segura? ¿Vos sos feliz? ¿Vos estás siendo madre y te sentís plena en cuanto a la libertad de poder también estar haciendo lo que querés, lo que te gusta? ¿Es algo entre los dos? Digo, ¿es parejo lo que estás viviendo con él? Teníamos dos vidas diferentes. Esa vida de él de soltero, de amigos, de libertad y no libertad, sentía. Entonces, ella nos reunimos y me dice, si vas a tomar la decisión de volver a ser mamá, tenés que expresarle qué es lo que querés y qué no, a qué estás dispuesta. Y bueno, me acuerdo que me senté, escribí, al otro día lo hablé y tuve una conversación con él en la que estuvimos de acuerdo y le creí. En este camino de la violencia, el sentirse vulnerable abre mucho en el otro. Hablo del otro hablando de él. Es ese poder, es entregar ese poder. Ahora lo puedo ver así, lo entregué y le creí. Y un día, después de haber estado esos 9 meses en la cama cuidando, llegar a término. Y ahí fue donde dije, no, ya está. Ahí empecé a alejarme de él. Como en una cama uno puede, y sin movimiento, alejarse de lo que nos hace mal, yendo cada vez más adentro. Y fui a mi mundo.
a mi mundo en el que sí había sembrado amor y había dentro mío muchísimo amor. Y eso me sostuvo. Y ahí fue ese gran quiebre. Otro de los grandes quiebres. El alejar. Y una semana antes, me acuerdo que me empoderé y le dije, bueno, yo quiero saber qué camino querés tomar, si querés, si seguimos juntos o perfectamente podemos separarnos. Si no hay amor, porque yo no sentía, no me sentía amada. Y bueno, le dije eso y estaba convencida de eso. Digo, sentía esa fortaleza ahí. Y bueno, ahora sí. Y bueno, me dijo, no, yo te amo. No, vamos a estar juntos. Y le volví a creer. O no sé si le volví a creer, porque fue, acepté eso. Y así empecé a vivir en mi casa, en la que me cuesta decir mi casa porque era su casa. Él me había hecho sentir eso. Cada cosa que me decía para mí era... Qué increíble decir palabra santa, porque de santa no hay nada. Y bueno, empecé a sentir que me quería ir y empezó a decirme, nah, ¿qué vas a hacer? Si te vas, ¿cómo vas a vivir? No vas a tener con qué, no vas a poder. Y... y realmente... vuelvo a recordarlo porque es algo que lo siento y lo siento con fuerza, la violencia económica. Y aún teniendo yo la capacidad y el poder, porque hasta acá llegué trabajando. Yo decía, ¿cómo hago? Madre sola, ¿cómo hago? Y bueno, empecé a recorrer, empecé a sentir cada vez más que me hacía bien ir y escuchar, bueno, poder hablar y contar mi historia a otra persona y entender o por lo menos sentir que algo no estaba bien. Y después de ahí salir corriendo para llegar. Yo creo que en el fondo uno espera que el otro cambie. Espera. Y en esa espera se va la vida. Y creo que las cosas cambian cuando... cambiaron para mí cuando empecé a entender que yo soy la que cambia.
Soy la que quiero cambiar, soy la que quiero salir de ese lugar. Y empecé a entender que el amor comienza con el amor a una misma. Y empecé a entender también que si hay en esa oscuridad, en ese torbellino, en ese movimiento, hay gente que nos ama, hay gente que me ama y hay gente que en la cual se puede confiar. Y en el recorrido de mi vida sí que hubo. Y hubo una persona que me enseñó que en el medio del caos, en el medio de escuchar a los demás, escucharme a mí. Escucharme a mí. Y de ahí partir. De ahí volver a empezar.